Els tres prínceps... Quina por! Van mirar i van veure una bruixa. Una bruixa? Quina por! A una taula plena de bons aliments. Van cridar-la una i moltes vegades. Bruixa! Bruixa! Llavors, quan vam començar a treballar el conte, la mare va aportar la seva experiència i va dir que ella redactaria un conte perquè li agrada i perquè té imaginació. Ens el va portar a la tarda, o el dia següent ja el tenia fet. Ens va semblar genial a totes perquè ens va transportar en una cultura que probablement jo no tenia clar com anaven els seus nens a l'escola ni com no. I a part tenim les dues persones que tampoc són d'aquí d'Espanya, amb la qual han aportat, han enriquit el nostre conte amb la seva obra. Esta es una imaginación nuestra que está sobre mi país, en Uruguay, de los niños que viven en una aldea y los padres hacen sacrificio para llevarlos al colegio. Es una familia de tres niños que en un carromato los lleva a 30 kilómetros más o menos que la escuela que tienen más cerca. Pero todo lo hacen con alegría, con amor. Que hi ha de saber tractar bé els animals i també les diferències culturals, la diferència de cultura, de races, i hi ha que saber valorar també com totes les dificultats que tenen nosaltres al nostre país. I aquí, a veure, tenim moltes coses i moltes vegades no saben valorar. I el nostre conte va dirigit a això, a les dificultats que tenim nosaltres en un país desenvolupat, un país que no és desenvolupat, i un país de tercer món, que no tenim res de res i sempre estem content. Ahora en castellano, porque entiendo bien el catalán, no me expreso bien el catalán. Entonces, en este cuento hemos trabajado 6, 7 compañeras con Begoña. Hemos trabajado en la casa de Mati, que lo hemos pasado muy divertido. La segunda ocasión con Carla fue más divertida. Hemos trabajado en la casa de Mati porque tiene todos los materiales para las manualidades. Y he aprendido mucho con Mati, porque nunca me he implicado en las manualidades. Hemos hecho con calcetines, lana, ojitos, cosas recicladas. Nosotros hemos escogido un conte que es diu La reina de las abejas, que es un conte clàssic que valora molt el respecte, la bondat als animals. És un conte que hem elegit perquè pels valors que transmet el conte. És un conte per nens de 6 a 8 anys i... Que abans de la diversió és molt important l'obligació. Hem volgut donar el valor familiar, de l'ingeni, de la generositat i també el valor de... Thank you.
conmigo. Vamos, todos se han portado muy bien conmigo. Y bueno, yo, mi granito muy chiquitín, pero bueno. Sí, pero bueno, esto es de agradecer porque vaya. Poco tiempo tenía, el único fin de semana. Y bueno, de agradecer a todas lo que habéis hecho por mí. Se ha portado muy bien. Y mira, faltaban otras cositas, pero al final de todo, hemos conseguido todas.